Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras. Hoy tenemos un bonito tema. La familia en inglés. The family in English. The family in English. Vamos a ver la escritura en español de la familia. Ahí tenemos a la familia. Mamá, papá, hermanas, hermanos. Faltan los abuelitos, pero más adelante se están. Vamos a ver cómo se escribe en inglés la familia. Ahí está. Y la pronunciación. The family. The family. Ahora veamos otro personaje de la familia. ¿Quién será? Papá. ¿Cómo se escribe papá en inglés? Ahí está. ¿Y la pronunciación de papá en inglés? Father. Father. Veamos otro personaje de la familia. ¿Quién será? Mamá. ¿Cómo se escribe mamá en inglés? Ahí está. ¿Y la pronunciación? Mother. Mother. Repeat after me. Repite después de mí. La familia. The family. Papá. Father. Mamá. Mother. Continuamos en video clases Vicente Ramón. Estamos tratando el tema La familia en inglés. The family in English. The family in English. Veamos a ver. En español, hermano. Él es. ¿Cómo se escribe hermano en inglés, teacher? Ahí está. ¿Y la pronunciación en inglés? Brother. Brother. Repeat after me. Repite después de mí. Hermano. Brother. Continuamos en videoclases Vicente Ramón. Seguimos con este bonito tema. La familia en inglés. The family in English. The family in English. Veamos en español. Hermana. Ella. ¿Cómo se escribe hermana en inglés? Ahí está. ¿Y la pronunciación? Sister. Sister. Repeat after me. Repite después de mí. Hermana. Sister. Continuamos en videoclases Vicente Ramón. Seguimos con el tema La familia en inglés, The family in English. Veamos otro personaje de la familia. ¿Quién será? Hijo. O sea, tú. ¿Cómo se escribe hijo en inglés, teacher? Ahí está. ¿Y cómo se pronuncia? Son. Son. Otro personaje de la familia. En español, hija. ¿Y la escritura en inglés? Ahí está. ¿Y la pronunciación de hija?
Daughter. Daughter. Repeat after me. Repite después de mí. Hijo. Son. Hija. Daughter. Continuamos en videoclases Vicente Ramón. Estamos tratando el tema de Family in English, la familia en inglés. Veamos otro personaje. Personaje que está enojado conmigo. Me ve con una carita. Veamos a ver de quién se trata. En español, abuelo. Y teacher, ¿cómo se escribe abuelo en inglés? Ahí está. ¿Y cómo se pronuncia? Grandfather. Grandfather. Ahora veamos otro personaje. En español, abuela. Y la escritura en inglés, ahí está. Y la pronunciación de abuelita. Grandmother. Grandmother. Repeat after me. Repite después de mí. Abuelo. Grandfather. Abuela. Grandmother. Recuerda suscribirte, compartir este video a familiares y amistades y darnos like. Seguimos en videoclases Vicente Ramón. Estamos tratando este lindo tema, ¿verdad? Pero ya pasamos a otra parte, ¿ok? Other members of the family. Other members of the families. Otros miembros de la familia. Ya vimos a papá, mamá, hermanos, hermanas, ¿verdad? Hijos, hijas. Ahora vamos a ver otros miembros de la familia. Veamos de quién se trata. ¿A quién tenemos ahí? Al tío. En español. Y en inglés. Ahí está. Y la pronunciación de tío. Uncle. Uncle. Veamos otro personaje. En español, tía. Y con tilde. La escritura en inglés de tía. Ahí está. Y la pronunciación de tía. Aunt. Aunt. Repeat after me. Repite después de mí. Tío. Uncle. Tía. Aunt. Seguimos en videoclases Vicente Ramón. Estamos tratando el tema Other members of the family. Otros miembros de la familia. ¿De quién se tratarán? Primo o prima. En inglés, su escritura y la pronunciación de primo y prima. Cousin. Cousin. Veamos otro personaje. En español, sobrino. La escritura en inglés y la pronunciación de sobrino. Nephew. Nephew. Repeat after me. Repite después de mí. Primo o prima. Cousin. Sobrino.
nephew. Continuamos en video clases Vicente Ramón. Seguimos tratando el tema Other Members of the Family, otros miembros de la familia. Veamos ahora de quién se trata. En español, sobrina. Y la escritura en inglés, ahí está. Y la pronunciación, teacher, de sobrina. Niece. Niece. Veamos otro personaje. Suegro. ¿Cómo se escribe suegro en inglés? Ahí está. ¿Y cómo se pronuncia? Father-in-law. Father-in-law. Repeat after me. Sobrina. Niece. Suegro. Father-in-law. Continuamos en videoclases Vicente Ramón. Seguimos tratando el tema Other Members of the Family, otros miembros de la familia. Veamos a quién tenemos acá. En español, suegra. La escritura en inglés y la pronunciación, lo más importante. Mother-in-law. Mother-in-law. Veamos otro personaje de la familia. ¿Quién es este caballero? Cuñado. ¿En inglés cómo es cuñado? Ahí está. ¿Y la pronunciación de cuñado? Brother-in-law. Brother-in-law. Repeat after me. Suegra. Mother-in-law. Cuñado, brother-in-law. Continuamos en video clases Vicente Ramón. Estamos tratando este bonito tema. Other members of the family. Otros miembros de la familia. Ahora, ¿quién tenemos? Les presento a yerno. ¿Y en inglés cómo se escribe yerno? Ahí está. ¿Y cómo se pronuncia? Son-in-law. Son-in-law. Veamos otro miembro. Nuera, en español. ¿Y en inglés cómo se escribe nuera? Ahí está. ¿Y la pronunciación de nuera? Daughter-in-law. Daughter-in-law. Repeat after me. Repite después de mí. Yerno. Son-in-law. Nuera. Daughter-in-law. Recuerda de suscribirte a este proyecto, darnos like y compartir este video a familiares y amistades. Te agradecemos por esa actitud. Continuamos en video clases Vicente Ramón. Seguimos con el tema Other Members of the Family, otros miembros de la familia. Veamos a quién tenemos ahora. Recordemos al nieto. ¿Cómo se escribe nieto en inglés? Ahí está. ¿Y cómo se pronuncia? Grandson. Grandson. Otro miembro.
nieta. Y su escritura en inglés, allí está. Y su pronunciación de esa palabrota grandota, granddaughter. Granddaughter. Repeat after me. Repite después de mí, nieto. Grandson. Nieta. Granddaughter. Seguimos en video clases Vicente Ramón. Ahora entramos a la tarea, al deber, a la lección, al text. Coges tu cuadernito, tu esfero y comienzas a hacer esta linda tarea que te voy a dejar. Por ejemplo, la primera parte, ¿se acuerdan de la familia? Aquí, mire, está la escritura en inglés. ¿Sí ven? Vean el láser. ¿Sí se dan cuenta del láser? Sígalo. Aquí está la escritura en inglés. ¿Qué tienen que hacer usted? Llenar este cuadrito, ¿verdad? Con la palabra en español. Y acá con la pronunciación. Y así van a ser todos los miembros de la familia, ¿verdad? Les dejaré la escritura en inglés. Y ustedes en la parte de arriba lo llenarán con la escritura en español y la parte de abajo con su pronunciación. Ahí tenemos para papá, para mamá, y tenemos los otros miembros de la familia. Para hermano, para hermana. Para hijo, para hija. Para abuelo, para abuela. Para tío, para tía. Para primo, prima. Para sobrino. Para sobrina, para suegro y para el resto de la familia.
Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video. Les deseamos un exitoso día de 24 horas.